Coplach Kailich Loktavanek Batsivinik Anzetike Sventali Batsitalel Kushlehale Yotihet Shochtikinik Bateli Yantik Batsivinik Anzetik Tashoilehal Mexico Rinko Etik Tihet Ketik Lichtalel Kushlehaltike Tiakotanihukta Ohtikinele Yohet Chano Bateli Tzakal Chieletike Yun Haunosh Het Shu Shochtikinik Taloktombail Gita archivo fotográfico indígena oita conton kutik tashka kutik ta ohtikinel Colabal. En 1992 vine por primera vez para trabajar con un grupo de indígenas, ofreciéndoles la tecnología de la fotografía. Y después de 3 años solo trabajando con este grupo, Ciesas me ofreció ser investigadora invitada en el Ciesas para ampliar el proyecto y crear el archivo. La filosofía de este proyecto es de dar solo la información básica sobre el uso de las cámaras, solo cómo llevarlo, pero nada de información sobre qué temas, qué estética. La idea es dejarles libres para descubrir su propio uso de la cámara, su propia forma de estar en sus comunidades con algo nuevo y de tomar fotos de sus propios intereses. Tuvimos un curso para tomar fotos. Carlota nos dio unos 2-3 veces cursos para tomar qué distancia, qué metro, o sea, qué altura los vamos a tomar las fotos. Y me dijeron, pues, si tenemos ganas de tomar fotos, si tenemos ganas de utilizar la cámara. Pues le dije que sí. Sí, si una persona nos enseña muy bien cómo manejar, creo que lo vamos a aprender. Le dije, pues, la primera vez tengo miedo a tomar foto, hay veces no sale bien y sale cortado y no sale bien, que las personas no salen bien, hay veces no hay pie, no hay su cabeza, así sale la primera vez. Cortado su cabeza, sin pie, sin mano, a veces lado y otro lado, así salen nuestras fotos, porque no sabemos tomar, no sabemos utilizar la cámara. En primer lugar, me interesa como artista qué tipo de imágenes indígenas pueden crear con oportunidad. Y por segunda razón, que me interesa mucho o me importa la cuestión de justicia, que personas deben tener el derecho de representarse. Y indígenas han sido mucho sujeto de otras cámaras, otras personas, y me parece importante darles oportunidad de autorrepresentación. Pues yo quise ser fotógrafa porque es bueno aprender. Aprende a tomar cómo utilizar la cámara, porque muchas personas o muchas indígenas que no saben agarrar cámara, ¿no? Porque yo tengo la opción o tengo la o sea, como vienen de lejos, o sea, como turismo, todos están sacando fotos. Cuando estaba yo chiquita, como de 13 años, de 14 años de edad, pues casi salgo siempre a vender y después cuando veo los turismos me sacan fotos. ¿Cómo se sale? Estoy pensando así, ¿cómo se salen las fotos? Mira las fotos y estamos ahí, todos nuestros retratos estamos ahí. Siempre me recuerdo cuando estaba yo chiquita, pero a veces lo pido, quiero ver, y siempre no me dan también. El proyecto funciona en que los 6 que forman el personal están en el archivo
todas las mañanas, lunes a viernes. Y ellos están para recibir a los fotógrafos afiliados que ya tenemos en la colección, que representa más de 200 indígenas de 10 etnias que han tomado fotos que ya están en la colección y que son los fotógrafos afiliados que vienen para dejar sus rollos o recibir sus impresiones. Porque en total, total de fotógrafa, pues fotógrafo, son 10 etnias. Tienen Tzotzil, Tzeltal, Chol, Mam, Mije y también zapotecos, también Tojolabal. Y hemos hecho proyectos también con dos grupos en Oaxaca y en Yucatán, que forman parte de estas 10 etnias con que estamos trabajando. Sí, también ayudo pues a los grupos fotógrafos, ayudo a explicarlo cuando estoy allá. Sí, ayudo a cómo se debe tomar, cómo se debe centrar, cómo se debe tomar. Bueno, en aquel tiempo no había recibido ningún curso de fotografía y no sabía cómo tomar los diferentes planos de fotografías. Ahora más o menos ya, ya sé algo sobre los planos, cómo se debe tomar la fotografía. Y en forma de como conversación o diálogo, ellos hablan sobre sus fotos con el personal del archivo para cómo mejorar sus tomas, para cómo explicar mejor lo que quieren decir con las fotos, como un tipo de crítica, pero más de diálogo. Entré en 97 a trabajar allá en Ciesas. Pues mi trabajo es poner códigos y vamos a fotocopiar las fotos, poner las fechas y el año según la persona quien tomó la foto. Después escogemos las fotos, cuáles son las más mejores. Yo decidí mejor cambiar mi trabajo, que ya no quise ser más actriz y dejé de ser actriz. Y me vine aquí de Ciesas nada más para concentrarme sobre textos y fotos, ¿no? Y ya tengo como 5 años que estoy trabajando aquí con Carlota. Y además aquí a los tzotziles de las compañeros, le ayudo a corregir sus trabajos en tzotzil y cómo va, porque todavía le faltan cómo escribirlo bien en tzotzil sus textos. No solo tomo fotos yo, porque tengo grupos de como mi hermanita que lo ves a ratito, toma fotos. Mi otra hermanita también toma fotos. Le enseñé cómo utilizar la cámara, que no sale nuestros dedos, que fíjate bien las cámaras donde llega y concéntrate bien y hazlo bien tu foto para que vale mucho tu trabajo. Cada grupo se lleva 6 talleres, 6 días, y damos todas esas instrucciones y al final de trabajos que hacen ellos, los ejercicios que se practica, montamos una pequeña exposición, o sea, cómo se hace la exposición, para qué sirve una exposición. Hemos tenido una exposición especialmente significante en el Zócalo, organizada por el Instituto de Cultura de la ciudad. Se llama Chiapas, que incluye, me parece, 20 de nuestras fotos, o 30, del libro Camaristas, en tamaño como 2 por 3 metros, montada en el mero Zócalo de la ciudad, junto con fotos antiguas de Chiapas y fotos de fotoperiodistas sobre el conflicto. Muchas personas cuando llegan a exposición nos felicita. Pues te felicito por tu trabajo porque, me dicen sobre de mi cultura, más me dicen eso. O sea, tienen muchas culturas, ustedes tienen muchas historias,
¿Cómo sacan sus fotos? ¿Tienen válido tu trabajo? Me dicen, nos felicitas sobre de la cultura. El mismo, digamos en 96 ya estaba yo tomando fotos de carnaval, porque la idea de que iba yo seguir investigando, tomar fotografía, presentarlo con fotografía y con texto, como es el costumbre tradicional acá en el pueblo de Tenejapa. Pero desgraciadamente no encontré ningún apoyo, me dijeron que faltaba algunas correcciones y así lo presenté a Carlota, ya había tomado fotografía y me dijo que sí, le gustaba pues la fotografía que había tomado, le gustaba pues la idea que tengo y así me dio chance de entrar como fotógrafo indígena en 1998, perdón. Y hasta hoy sigo trabajando con Carlota y actualmente estoy escribiendo textos sobre el carnaval, porque necesita más cosas, detalles y todas estas cosas, es lo que estoy haciendo ahorita. Fuimos a viajar en Chicago, a Honduras, a ¿dónde más? A México, varias veces. Yo lo vi que salió bien. Y lo vi que llegó en exposición esta en Boston, pues estoy contenta. Islandia, ¿cómo? Por cerca, por norte, y hay mucho hielo allí. Esa es de foto de Islandia, y esa es la foto de México, que llegamos a hacer unas fotos. Una exposición allí. También hemos publicado ya dos libros, Creencias de nuestros antepasados, Camaristas, que es obra colectiva, Creencias desde Maruch Santis Gómez, un catálogo, se llama Visiones, y ya el cuarto publicación va a salir en estos días, se llama Mi hermanita Cristina, una niña chamula. Uno de mi abuela le mostré el libro, que este es mi trabajo, le dije, ah sí, porque este tal como la pata de pollo, y yo le dije que no sé si usted conoce esta foto, le dije, no sé usted si sabe qué dice, le dije, pues este no es bueno que los niños comen la pata de pollo porque cuando utilizan un lazo, un hilo, un estambre, cualquiera, ¿no? Se enreda mucho y no se puede jalarlo y ahí nomás termina para que se enreden todo, ¿no? Y ahí me explicó así, pero ella no sabe leer ni escribir, pero está igual que está escrito en el libro. A los que no saben leer ni escribir, pueden leer a las fotos que están tomadas, pueden leer y ver qué dicen, ¿no? Sí, y además creo que más se ve más emocionado con la foto y texto, ¿no? Pues la verdad es que quiero hacer un proyecto sobre niños. O sea, niños en la calle o niños donde están. Porque hay muchos niños que están en la calle vendiendo chicle. Y bolean zapatos. Tengo fotografías aquí, por ejemplo, en este álbum, son fotos sobre el maíz. O sea, se habla de maíz, por ejemplo, de la siembra, el grano se desgranando, maíz mazorca seco, elotes, al fin la tortilla o cómo se hace la tortilla, moliendo de un molino manual. Ya las mujeres ya no se dedican a trabajar tanto, a cocer el maíz y molerlo, sino que nada más mandan al molino y ya no se preocupan tanto preparar sus tortillas. Y también en las comunidades, pues están cambiando o están imitando costumbres de la ciudad. Y entonces en el año 97 me interesé más de fotografía. Y después pasando un tiempo,
ya pasaba mucho de hacer fotos así, cualquier tipo de foto, ¿no? Ya me aburría un poco, ¿no? Entonces planteé como un programa, ¿no? ¿Qué quiero hacer con las fotos? Y vi que hay imágenes muy interesantes, ¿no? Tanto festivales y, o sea, la cultura, ¿no? Lo que hacemos nosotros, ¿no? Y entonces ahí me interesé bastante, ¿no? Y de repente, ¿no? Me puse a trabajar y a dedicarme a fotografiar. Y sobre todo el objetivo es para compartir con la otra gente qué es lo que hacen en otras partes, ¿no? Pero para mí las fotos, la mayoría o muchas de las fotos, tienen características muy distintas. Una característica es que las fotos tienen un ambiente, un aspecto muy íntimo, muy especial de la vista desde adentro. Y es muy común, muy característica de muchas fotos, de ver las cosas como están pasando en sus casas o en sus comunidades. Y como el fotógrafo es como observando. Las personas no están mirando la cámara, nada más personas están haciendo sus tareas de telando, preparando comida, labrando tierra, cualquier actividad. Y el fotógrafo está presente como mirando y documentando o tomando fotos que representa lo que para el fotógrafo es interesante. Hay pocas fotos de la situación política. De ver la colección, puedes pensar, pues no hay conflicto en Chiapas, mira, no. Y yo creo que esta refleja que para ellos la vida cotidiana, la vida doméstica, sirve como forma de seguridad dentro de una situación de mucha incertidumbre, mucha inseguridad, y la fotografía y su trabajo con cámaras indica lo que da seguridad, lo que da protección en un sentido. A veces tomamos personas trabajando en la tierra, a veces tomamos personas hacer sus tejidos, a veces tomamos también sobre la comida típica de San Juan Chamula, como comemos nosotros diarios. Son diferentes porque también las turistas pues solo sacan en la calle un recuerdo de la iglesia o un recuerdo de su amiga, pero nosotros estamos tomando sobre de la cultura, o sea, es que están haciendo, pues, ¿sí? No tomo a cualquier foto lo que no me gusta, digamos, no, la cosa que no tiene acción, ¿no? Siempre tomo la fotografía que actúa, digamos, que dice algo. Más que me gusta, pues, yo de todo. Me gusta tomar de todos porque es que lo veo bonito las fotos. Casi son todas son bonitas. Tengo mis colecciones allá arriba. Pasar ratito van a pasar a ir a ver mi cuarto porque Carlota me dijo que es bueno mostrar tu foto donde están coleccionado por pues, en tu casa, me dice, pues. Este me gusta porque está en medio, porque salió bien, que se ve bien. Este me gusta. Sí, es mi favorita de Chile. Sí. ¿Quién sabe? Creo que todos me gustan. Mi favorita es esta casa. Porque esta casa casi ya no es casi ya no vive esta casa. Ya puro de lámina, de colados, de cartón. ¿Sí? Y muchas veces comentan, este puede servir para nuestros niños o nuestros nietos, porque las cosas están cambiando mucho y la fotografía puede servir como forma de mostrarles lo que tal vez no va a existir en el futuro. Es un aspecto interesante. Yo voy a servir para un recuerdo, sí.
si alguien de tu familia se muere, si, o alguien de tu familia se va al trabajo, pues allí lo vemos nuestras fotos, un recuerdo. He tomado muchos de color, es menos de blanco y negro, porque blanco y negro lleva muchos procesos de hacerlo, de imprimirlo, y ya cuando me piden, entonces no me da tiempo de hacerlo tan rápido para entregarlo. Yo a color, porque a color te da, o sea, es como nosotros sale bien. Nuestras faldas es negro y sale negro. Y una blusa blanca sale blanca. Una blusa verde o azul y sale lo mismo. Un chile rojo o un amarillo o verde, así sale. Porque si tomamos en blanco y negro y no sale en color, sale en blanco. Blanco así. Bueno, antes me gustaba más sobre el blanco y negro, pero lo que pasa es que yo estaba haciendo las impresiones, entrar en laboratorio y el químico me hizo daño, me salió granitos y muchos comezones así. Pero me interesé, me gusta bastante en blanco y negro, porque es más a la persona se, ¿cómo te dijera? Como lo siente lo que hace uno a través del blanco y negro, porque no es un... Bueno, los papeles sí están hechos de tecnología, ¿no? Pero ya de procesar, sacar imágenes, ¿no? Ya tú, lo hace uno la manipulación, no es tanto como manipulación, ¿no? Y lo que siente uno, dónde está el mejor imagen, ¿no? Y es que ahorita en fotos a colores, no tenemos materiales para revelar aquí y pues no lo podemos imprimir y lo mandamos a laboratorio local aquí en San Cristóbal y entonces bueno, no sabemos nada cómo lo hace, máquina lo está imprimiendo, lo está revelando y a veces en la máquina bueno, lo corta la imagen y lo hace en color, bueno, en otro color, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo trabaja uno como persona, nada más lo imprime una máquina hecha, ¿no? Pero en el cuarto oscuro, uno le da tiempo a trabajarlo eso. Bueno, eso es lo que me ha gustado. A la gente de allá, en las comunidades, casi no es común que la mujer sale a trabajar en una ciudad. Porque la mayoría de las mujeres, si se llegan a casar, pues nada más van a ser responsables sobre del hogar, del hacer ropas, del traje de hombre. Eso nada más se responsabilizan a las mujeres. Cuando yo llego, sí me reciben, ya me conocen. Bueno, hay algunas personas que no le gustan, pero son minorías. La mayoría sí, ya me están conociendo quién soy. Porque cada vez cuando yo tomo sus fotografías, yo lo entrego sus fotografías, no solo me comprometo, sino que tengo que cumplir lo que me dicen también ellos. Porque si no, me tienen que quedar mal con la gente. Y no me gusta quedar mal con la gente, yo tengo que cumplir lo que me dicen. He tomado fotos en mi pueblo, en Tenejapa, que son me invitaron porque me vieron que tomo foto y bueno, cuando tomo foto, lo entrego su foto, no lo cobro nada. Sí, bueno, de hecho, cuando muy me empecé a tomar fotografía aquí, un grupo me dijeron que me iban a meter en la cárcel, ¿no? Por no pedir permiso a ellos. Me metí así nada más. Tal vez le caen mal porque en las comunidades casi no quieren a que tomamos fotos allá en Romerillo. Si uno que le ven que están tomando fotos en el campo, en el camino,
que se había quedado en la Asamblea General allá en el paraje. Si alguien la miramos que están tomando fotos en el camino, en donde quiera, ¿no? Lo meten a la cárcel y lo multan. Sí, así hablaron, así. Es muy difícil. Sí, me costó trabajo al entrar, es mi propio pueblo, pero lo veían extraño porque así nada más si entra uno, no permite. Hay que pedir permiso a ellos. Y lo que nos falta, y vamos a empezar, ya hemos empezado, en entrevistar a los fotógrafos hablando de fotos individuales o de su interés para complementar el registro visual. Nuestra colección ya cuenta con alrededor de 75,000 imágenes, la mayoría color, pero queremos complementar con videos, con audios de sus comentarios. Pero aparte también estamos aprendiendo cómo manejar cámara digital. Es más fácil. Solamente lo pones y lo plasmas, ya sale tu foto. A mí me gusta también mucho eso, nomás que tiene que pasar en la computadora. A mí me parece sería importante que la colección forma parte del Sistema Nacional de Fototecas, SINAFO, y que por medio de este tipo de contactos podemos mejorar la calidad en general del mantenimiento de la colección, difusión de la colección y de dar la importancia o de mostrar la importancia de este talento de los fotógrafos indígenas y su parte de crear algo del patrimonio cultural de la nación.